Bien. Pues bienvenidos y bienvenidas a este seminario trinacional de súper lujo, porque es una sesión particularmente especial en un año difícil, diferente, pero que nos permitió hacer más sesiones y curiosamente sentirnos más cerca de nuestros socios. Nuestros aliados y aliadas en Canadá, en Quebec, en Saskatchewan, en Arizona. Muchas gracias, Luis. Es un honor para mí que esté con nosotros la señora Stephanie Allard Gómez. Es verdaderamente un gusto tenerte aquí con nosotros, Stephanie. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias también a todos los que se han conectado a esta sesión del seminario, tanto vía Zoom como en las redes sociales del CISAN, en YouTube, en el canal del CISAN. Gracias, Roberto Cepeda, por hacer posible esto, por todos los trabajos de coordinación y logística para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias también, maestro Samuel, por todo el apoyo técnico y permitirnos estar en lugares tan remotos y a la vez todos juntos aquí celebrando este seminario, su última sesión de este año y celebrando que ha sido un año de acercamiento para nosotros a pesar de todas las dificultades. Muchísima es toda mi gratitud también a nombre de la directora del CISAN, quien se encuentra en este momento en otro evento. Les agradezco su presencia. Voy a presentarlos en español a nuestros participantes del día de hoy, en el orden en que participarán. Y en las presentaciones, algunas serán en inglés. Entonces, I will translate this. I will introduce you in Spanish, Wallace, Stefan, and then your presentations will be in English if you want. So, en primer lugar, pues bueno, presentar, agradecer el honor que nos hace la delegada general de Quebec en México, Stephanie Allard Gómez, quien es delegada de Quebec desde 2017, es originaria de la ciudad de Montreal, economista de formación. La señora Allard anteriormente ha ocupado varios puestos en el servicio diplomático canadiense, en particular como embajadora en El Salvador, de 2006 a 2008. Es consejera política y coordinadora de la participación de Canadá en la cumbre del G8 de 2006 en Rusia. También ha sido cónsul y delegada comercial principal en Milán, consejera comercial y encargada de negocios en la Embajada de Canadá en Colombia. Ocupó el puesto de directora de Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá en Ottawa. La señora Lara además fue vicepresidenta de las organizaciones internacionales en Montreal International, la Agencia para el Desarrollo Económico de Montreal, y luego vicepresidenta asociada en el organismo Tourisme Montreal de febrero a septiembre de 2017. Es para nosotros un gusto que esté aquí con nosotros, señora delegada, un honor como siempre. Bienvenida al CISAN, como siempre. Y bueno, pues la dejo para lo que tenga que decirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me entienden bien? Muy bien. Sí, bueno, excelente. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es como siempre un gran gusto de poder participar a una actividad, una charla del CISAN y en este caso a la apertura del coloquio internacional Tendencias Subnacionales en América del Norte para Diplomacia, Gobernanza Fronteriza e Integración Económica. Para esta actividad, el CISAN de la UNAM ha reunido a investigadores y expertos reconocidos como Stéphane Paquin, que je salue, Roberto Cepeda, muy buenas tardes, Mr. Lockhart, Dr. Lockhart, very nice to see you, Luis Coronado y Juan Carlos Barón. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Bueno, hace más de 50 años, bajo la visión del ministro de Educación de la época en Quebec, el señor Paul Girin Lajoie, la provincia de Quebec tuvo la iniciativa de proyectar sus acciones y prioridades hacia el extranjero. Y eso fue este deseo que dio origen a la creación del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec, mismo que desde el 1967 se encarga de promover las relaciones internacionales de la provincia. Hoy en día, con 33 representaciones en 18 países, este ministerio coordina una de las redes internacionales las más importantes del mundo para un estado subnacional. Y por su parte, la Delegación General de Quebec en México, que tengo el placer y el honor de liderar en estos años, es la tercera representación, la más importante, y fue la cuarta creada de toda esta red, lo que es una clara muestra de la gran importancia que da el gobierno de Quebec a su relación con México. Dos años después de la apertura de la Delegación General de Quebec en México, eso fue en 1980, en el 1982, dos años después, se llevó a cabo el establecimiento del que hoy en día sigue siendo la principal cooperación institucional de Quebec en todas las Américas, que es el Grupo de Trabajo Quebec-México. Y hasta la fecha, unos 325 proyectos han sido apoyados mediante este mecanismo de colaboración, sumado más recientemente al Grupo de Trabajo Quebec-Jalisco. Cada uno de estos proyectos fortalece los lazos entre Quebec y México, como este coloquio que emana justamente del esfuerzo de las partes implicadas y del apoyo de este grupo de trabajo. La paradiplomacia quebequense o la diplomacia quebequense realmente se enfoca en temas políticos, sociales y culturales, pero también en el ámbito comercial que cada vez tiene más importancia en la escena internacional y en nuestra vida cotidiana. Un breve y muy claro ejemplo de ello es el activo papel que tuvo Quebec en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, la CEUM, como lo llamamos nosotros con el acrónimo en francés en Quebec, que es vigente desde el 1 de julio de este año. Y durante todo el proceso de renegociación del T-MEC, los intereses de Quebec estuvieron representando al primer nivel frente a la delegación canadiense por medio de nuestro negociador en jefe, el señor Raymond Bachand. Finalmente, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que es una pequeña publicidad, si me permite, pero que vamos a concluir las celebraciones del 40º aniversario de la Delegación General de Quebec en México este 10 de diciembre, entonces la semana entrante, a partir de las 17 horas, y entonces les invitamos a seguir nuestras redes sociales para el anuncio de la programación virtual de este día muy importante este jueves. Entonces no me queda más que agradecerles de nuevo su atención y ceder la palabra a nuestros expertos en este coloquio. Yo tengo que irme porque tengo otra presentación en unos minutos, pero un grandísimo gusto verlos de nuevo y les deseo un muy feliz día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Lars. Es un placer contar con su presencia y ratificar, reiterar el compromiso del CISAN con la delegación de Quebec y agradecerles la distinción que nos hacen siempre. Muchísimas gracias, señora Lars. Y también muchísimas gracias a Mayra Vázquez y a David Ruiz por todo lo que hacen posible. Muchísimas gracias a ambos, Mayra, particularmente David. Realmente apreciamos mucho las labores para la cercanía que podemos tener con Quebec. Nos ponemos, como siempre, en la mejor disposición para la colaboración. Y bueno, pues a través de Roberto estamos a sus órdenes. Y ok, ahora voy a presentar a nuestros invitados. I'm going to introduce our presenters from today. En primer lugar, nos acompaña el doctor Stefan Pacán, quien nos hace también un gran honor estar con nosotros aquí, profesor titular de la École Nationale de Administración Pública, ENAP,
director del Grupo de Estudios sobre lo Internacional en Quebec y miembro del Centro Interuniversitario de Investigación sobre las Relaciones Internacionales de Canadá y Quebec. Es un honor tener con nosotros, él ha recibido numerosos premios, incluyendo la Cátedra de Investigación Canadiense en Economía Política Internacional y Comparada, la Cátedra Fulbright sobre Estudios Quebequenses en la Universidad Estatal de Nueva York, el Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales de 2008 del Gobierno de Estados Unidos, profesor en diversas universidades, incluyendo la Northwestern University de Chicago, la Sciences Po en París y, por supuesto, múltiples participaciones a través del CISAN en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es presidente del Comité Organizador Local del Congreso Mundial de Ciencias Políticas de Montreal, IPSA, de 2014. Ha escrito y coescrito, editado 28 libros, entre ellos Theories of International Political Economy, publicado por Oxford University Press, y muchos otros artículos que sería imposible mencionar, revistas como International Journal, International Negotiation, Hack Journal of Diplomacy, en fin. Es muy prolífica la tarea, la labor de Stefan. Estamos muy contentos de contar contigo. Muchas gracias, Stefan. Si gustas tener una presentación breve para que tengamos tiempo para todos los participantes, gracias por estar con nosotros. Adelante, uh-huh. Stefan. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Roberto y Sisan, para la invitación. I'm going to do my presentation in English, and I'm going to try to share my screen. Is this working or not? I don't think it is. Hang on. Okay, it doesn't seem to be working. Let me try again. Ah, here it is. You see the presentation now? You see it, right? So I'm gonna try to... Is it big enough for you? Because I'm not able to completely share my screen, but if you can see this, then... That's perfect. It's gonna be okay, right? Okay, so I'm gonna do a presentation about NAFTA 2.0, especially the negotiation process, and from a Canadian Quebec point of view. And then I'm going to conclude basically. I'm going to ask the big question in the end: is Biden going to change anything to the relation between Canada and the U.S.? So I'm going to start by looking at some data with you on trade between Canada, the United States, and Mexico. I'm going to talk about the Canadian approach during the negotiation. Then a quick look at what is in USMCA or TMEC, like you said, in Mexico, for Canada, and then the impact of Joe Biden on Canada-US relation. And because when Joe Biden was elected, a lot of people in Canada asked the question, are we going to renegotiate USMCA? My feeling is that we won't, and there's a lot of possible bad news for Canada with the re-election of Biden. We prefer Biden to Trump, of course, no question about it, but there will be a lot of challenges with Biden. I'm going to look at some of them in my conclusion. So to start with, when we look at this graph here about the trilateral trade in North America, so I'm going to try to reduce the slide so that we can see everything. We see that there was a big increase of trade between Canada and the United States in pink, between Mexico and the United States in green. But when we look at trade between Canada and Mexico, it's still pretty slim, right? The Canada does more trade with Spain or Germany in Europe than with Mexico. So for Canada, of course, North American free trade is more about two bilateral relation, one with the United States and one with Mexico. And of course, the most important relation for Canada is the United States. If we look at
So in this graph here, we see that most of our trade, this is the wrong slide. I'm gonna start with this one. When we look at this graph, this is the total Canadian exports in the world. Well, Canada exports 76% of his trade in the United States. So the United States is by far our biggest customers for exports. China is number two. China is at 4%. Then the UK is at 3%. Japan is at 2%. Then Mexico is at 1%. So as you can imagine, for Canadian, the perspective of renegotiating NAFTA was a big shock. And I know that it's the same situation for Mexican. 76% also of trade between Mexico, of total export of the Mexican country goes to the United States. But when we look at the situation from a American point of view, we see that Canada is the first trade partner, is the one who buy more stuff from the US at 18%, then Mexico is at 16%, China is at 8%. So in that sense, the Americans are much less dependent on exports to Canada and Mexico than Mexico and Canada are compared to the United States. And when we look at the situation from an American point of view, this graph is the top trade US partner in the world. When we look at Canada and Mexico right here, we see that in the overall, Canada and the United States are pretty much balanced in terms of trade. When you look at Mexico, it's not that bad actually, especially when you hear what Donald Trump was saying about Mexico. The biggest problem is clearly China in the case of the United States, and then also Japan and Germany and South Korea. But when you look at Canada and Mexico, it's actually not that bad. It was not that bad before the launching of the negotiation. But still, for Trump, for some reason, there was a problem with NAFTA and there was a need for a renegotiation. One other graph that is interesting. When we look at Canadian exports in the United States, we can see that Canada is the top customer for 36 US states. So when US states export somewhere in the world, 36 of them export more in Canada than anywhere else in the world. That's very interesting data. But when we look at trade in terms of GDP, the total, when we look at import and export of trade on percentage of the GDP of different provinces and US states, we realize that Canadian sub-state government are much more dependent on trade with the United States than the opposite are. But there's some exception. In some cases, the state here of Michigan is pretty much as a high level of exports to Canada. This is also the case for most of the border state with Canada. But still, for Canadian, let's not forget that the United States is a very big country. All of these economy combined together represent the total GDP of the United States. So France, Italy, Germany, Brazil, UK, Japan, and Mexico combine as a GDP equivalent to the GDP of the United States. And when we look at sub-state government in the US, according to this map, all 50 US states would rank in the first 100 countries in the world in terms of GDP. And there is, in terms of population, 10 Canadas in the United States. So this is quite big. And this is why it was absolutely important for Canada to renegotiate NAFTA. So how are we now in Canada? Well, we can say that we are experiencing a post-traumatic disorder from that negotiation. This was the most stressful negotiation in Canadian history. We did experience the art of the deal, according to Donald Trump. I don't know if you read the book that Trump published in the 1980s, but he was basically saying in that book that when you do a negotiation, you have to be brutal, you have to be rude, and you have to push some more from concession.
And we can say that this is what the United States achieved in this negotiation. According to the American specialist Daniel Uxo, the United States achieved all of its negotiation objective with the negotiation of the free trade agreement. For Canada and for Quebec, the good news with this agreement is that it avoided NAFTA apocalypse. We are so dependent on trade with the United States that the idea of falling back to the WTO rule was actually something that could have a big impact on markets in Canada. And this is why we wanted to have an agreement, even though we are not satisfied with the result. Can you imagine that the negotiation lasted only 13 months? For example, the CETA negotiation took close to 10 years. The TPP negotiation took 8 years. And with the United States, we made a deal in only 13 months. And for 5 weeks, the Canadian government was excluded from the negotiation as a negotiation tactic from the Trump government to force Canada to make some concession in the end. And this is clearly the strongest pressure Canada ever had in a trade negotiation. So what was the Canadian approach during the negotiation? A little bit before the negotiation, the idea was to think that NAFTA is fundamentally a Mexican problem because we don't have a lot of trade deficit with the United States. The US don't have a big trade deficit with Canada. The Canadian government really thought that the problem was Mexico and that it should not worry too much about this negotiation. Canada positioned himself as a mediator between Mexico and the United States, but Canada was also prepared to do a bilateral deal with the United States. And this was actually the biggest mistake Canada made during that negotiation. By letting know to the United States that we were ready to do a bilateral deal, it was then very easy in the end of the negotiation for the Mexican government to negotiate a bilateral deal with the United States and then impose the deal to Canada. So this is a part of the strategy. Then there was also the idea that we should not answer back to Trump's provocation. And there was a lot of them during the negotiation. And we also complied with some of Trump's demands. For example, in the Canadian budget of 2018, the Canadian government announced that it will raise its military spending by 70% until 2025 in order to comply with Trump's demand to have 2% of the GDP on military spending in Canada to be part of the NATO organization. Then Canada took a Canadian team approach to that negotiation. The communication strategy toward the communication strategy of Canada was targeted at the attentive public in the United States or influencer in the United States. So the Canadian government targeted top journalists, governor, but also people who are influential in politics. On top of that, the Trudeau government asked the provincial premiers to intervene with US states, governor, and interest group in order to build a strong consensus to save NAFTA. Canada developed a negotiation strategy that was not only focused on the negative list. Canada created for itself a positive list of demand for that negotiation in order to make some exchange during the negotiation with the Americans and with the Mexicans. So what was this positive list? What did Canada wanted to have in this negotiation? This is what we call in Canada the progressive trade agenda of the Liberal government. So Canada wanted to be included in the deal, more protection for workers, the rights of unionization has to be recognized. We wanted to have a strong environmental protection chapter that would include climate change. We wanted to have a green gender chapter that would promote the rights of women in trade in general. We wanted to have an indigenous chapter, especially on intellectual property and also promote trade among the First Nation. We wanted to have a new dispute resolution mechanism compatible with the right to protect the public interest based on the CETA mechanism that was adopted a few years ago. We were interested in labor mobility, also based on the CETA model
We were interested in opening up public procurements and regulatory harmonization at the state and city level in exchange for the same in Mexico and the United States. And on the negative list of Canada, we wanted to make sure that there will be a cultural exemption for Canadian cinema, literature, books, for example. We wanted to protect supply management. That is how we produce agricultural product in Canada. We wanted to maintain Chapter 19, a dispute resolution mechanism. And we wanted to have a deal on softwood lumber. During that negotiation, there was a lot of risk. As you remember, there was the risk of losing the US Presidency Trade Promotion Authority in July 2018. There was a midterm election that meant for Trump losing its majority in the House. There was a Mexico presidential election of July. That actually was actually very weird for Canada to know that a president who lost his election, who was not elected, was still negotiating a trade deal agreement that would be implemented by a successor. That was something absolutely strange for Canadian. And there was also two major elections, one in Quebec and one in Ontario, in June and August. So we were worried that there would be a minority government who would be, for example, opposed to any concession during this negotiation. So I'm going to go very quickly on the rounds of negotiation. But as you know, there were several rounds of negotiation. This round were pretty close to one another. But what happened during this negotiation is that the Trump administration pushed very hard on Canada. And still today, we see the impact of this strategy by the US government. For example, at the beginning of the Ottawa meeting in September, the United States said that it will impose huge tariff on Bombardier, a big multinational enterprise in Canada. So a few weeks later, because of that situation, Bombardier sold to Airbus its most important airplane division as a consequence of that strategy. So that company was sold for one Canadian dollar. Can you imagine that? During the early months of December, the Canadian government launched asked the WTO to examine the use of anti-dumping and countervailing duties by the American government. And according to the New York Times, that strategy from Canada was the equivalent of using a diplomatic grenade at the Trump administration America First approach. And since then, the focus of the negotiation was less and less Mexico for the US government, but Canada. So Canada was seen as the bad player of the negotiation. Then during the ninth round of negotiation, the informal cycle of negotiation that started in May in Washington in December, the US government had slapped a 25% tariff on imports on Canadian steel and 10% on imports of aluminium. These industries are strongly concentrated in the province of Quebec. During the month of June, Trump refused to sign a G7 statement and called the Prime Minister of Canada, Trudeau, a weak and dishonest leader. And then during the bilateral negotiation with Mexico in July and August, Canada was excluded from the negotiation for 5 weeks. And then there was the announcement by the two governments, Mexico and the US, that there was an agreement. And the United States imposed the final deal to Canada by saying, if you don't accept the deal, we will impose a 25% tariff on the importation of Canadian automobiles in the United States. So for Canada, that was dramatic. And then the negotiations lasted for about 30 days, and Canada, in the end, accepted the result. So what do we see in the text of the agreement? At the beginning of the just after the signature, the tariff on steel and aluminium remained for a few months. The national security clause remains. So that means that if the United States wants to slap a tariff on aluminium for national security reason, it is still possible. There is no liberalization of public procurements. The Buy American remain.
Buy America clause remain. There is also a funky addition into a trade deal. There's no equivalent in any trade deal in the world. The article 32.10 basically said that if Canada wants, or Mexico for that matter, wants to conclude a free trade agreement with China, then it has to notify the other countries of NAFTA. And if these countries are not satisfied with the negotiation, they can kick out of NAFTA the country who started a negotiation with Mexico. So now it's less of a threat because of Joe Biden, but still at the time, that was something very, very special. In terms of agriculture, Canada to make some strong concession, actually the most important concession in Canadian history, 3.6% of the milk market and the end of clause 7 on specific type of milk was the concession was made by the Canadian government. So that was something very big. And there was a strong opposition in Quebec from all the political party during the provincial election. So that became a very big hot issue in Quebec. So what about the progressive agenda that the Canadian government was pushing? If you look at the agreement, there is a big chapter on labor and environment. There's no mention of climate change, but still, when you read these two chapters, these are the most ambitious chapter on these issues I have ever seen in a trade agreement, very similar to what we find on the Trans-Pacific Partnership. One reason why it's in the agreement, it's probably related to the fact that the Republican administration knew that the Democrats in Washington are going to ask for strong labor and environmental protection to accept the agreement. So it's not so much that they wanted to please Canada, but they did that for domestic reason. It's more modest on women's and indigenous rights. There is still an inclusion of cultural diversity in the agreement. There is also the chapter 19, but there's no more chapter 11 in relation with Canada. So if you look at the percentage of favorable views of the United States during the negotiation, you can see that since Donald Trump election, there was a sharp decline from 62 to 49. And overall, since the Clinton years, where there was an 81% approval, the trend is going down in the relation between Canada and the United States. And there was a poll that was published in October 2018 asking people by provinces if they were pleased or disappointed with the trade deal with the government of the United States. The two provinces that are still the most disappointed with the agreement is Saskatchewan, with 50% of people who are disappointed or very disappointed. And in the case of Quebec, it's 58%. The reason it's so high, as I said, is that Quebec lost Bombardier during the negotiation. Quebec was hit by some tariffs during the negotiation. And there was a big concession made on supply and demand, where the milk industry is heavily concentrated in Quebec, but also in Ontario. So then what's going to happen with Joe Biden? I'm going to conclude on with this graph. One of the clear issue of interest is Joe Biden going to try to reintroduce the Trans-Pacific Partnership? If it does so, then it's going to mean that the three countries of North America will be part of another trade deal. Then we need to see if NAFTA will still be relevant, or if the TPP will replace NAFTA in trade between the three countries. So this is absolutely significant. People in Canada are not talking about that a lot, but if the United States joined the Trans-Pacific Partnership, it can mean that the USMCA will become irrelevant. So this is one clear issue. The other issue of interest is the free trade with Europe. Canada has signed a free trade agreement with Europe that is called CETA a few years back. And because of the pandemic, because of the different difficult situation, Canadian businesses have not been able to take a good advantage with this new agreement with Europe. So if the United States are following behind
and negotiating a free trade agreement, the question is going to be, should we join a negotiation to be part of that negotiation with Europe? And the question can also be asked with Mexico, should Mexico join the negotiation to do a trilateral negotiation with Europe? So this is a very big issue for the future also with the Biden administration. We'll see in the next few months where Biden is with free trade. There is also the question that there will be a lot of pressure to push on Buy American measure from the Biden administration when the pandemic will be under control and we're going to start to launch back the economy. Buy American measure is going to be is going to have a huge impact on trade from Canada on many businesses. Then there is the question of the rise of protectionism, because a lot of the border states, I'm thinking about Michigan, for example, or Pennsylvania, gave Biden the victory. So is he going to be particularly interested in what do these people have to say about trade with Canada? So that there is a risk of a rise of protectionism because of these states. And finally, we know that Biden was opposed to the Keystone XL project that Trump was very favorable to. So the big question for Canada, is he going to shut down the project or not? There's a lot of money that went to that project. So that's a very big issue of concern for Canada. So that's it, folks. Thank you for listening. And I'm going to be waiting for your question later on. Thank you, Stefan. Thank you for this clarifying presentation. I'm very happy to listen to these reflections, and I'm sure that many of our students will make the most of it. Thank you very much, Stefan. Ahora voy a presentar al profesor Wallace Lockhart. Es también un gran aliado, socio del CISAN, de la Universidad de Saskatchewan, de la Universidad de Regina en Saskatchewan. Él es egresado de la Universidad de Saskatchewan. Él es profesor de negocios, contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad de costos. La investigación del doctor Lockhart es sobre sistemas de salud, donde examina la eficacia de regionalización, tanto en los términos de administración como de rendimiento medible del sistema. Estudia los puntos fuertes y débiles percibidos de los administradores de los sistemas de salud, dada la evolución de las funciones como administradores y su relación de organismo con los gobiernos provinciales. El doctor Lockhart también estudia los indicadores del rendimiento del sistema de salud, cómo se compara el desempeño de los sistemas de salud regionales y provinciales, tanto en los sistemas de las medidas del proceso como en el logro de resultados sanitarios. Entonces, el tema para el doctor Lockhart de los sistemas de salud, los indicadores, las referencias del desempeño, los líderes del desempeño, las herramientas en línea para la participación de los estudiantes en materia de negocios y la introducción de un estudio integral de las experiencias de los estudiantes a largo plazo. Es un trabajo muy valioso y es un gusto volver a tener en este seminario al doctor Wallace Lockhart. Thank you very much, Wallace. I just introduced yourself very briefly, and we will be pleased to listen to your presentation. Thank you, Juan Carlos, and thank you very much to CSAN for the invitation to be a part of this day. It's an honor to be here to speak with your colleagues and your students. I am an associate professor in the business school at the University of Regina. My background is accounting, but my focus in recent years has been international education, international business, and in Mexico. I come to Mexico frequently, so I'm looking forward to the COVID being settled down so I can come back to visit my friends again. I will do the share screen to show you my topic. It is under the theme of the day of national and subnational governments. My talk is all about
COVID, because COVID is everything in our lives in Canada right now. So looking at the actions of governments at the federal versus provincial and even down to municipal levels. And my theme is a contrast between cooperation and collaboration between levels of government, which has been celebrated much through the year, versus competition and conflict, which is mostly driven by partisan politics. And I just need to click there. So what I want to go through is a little bit on statistics. And I say statistics and other lies because the most important thing that I teach my students when we're looking at all of them is to dig deeper and see why they're not valid. We'll talk a little bit about Canadian federalism, to talk about the different roles of federal versus provincial government, and want to look at the actions, the stats on government actions through the last year. And to see there is collaboration and conflict, and to wrap up by looking at other stakeholders like individual people and businesses. So to start with the statistics, this statistic I just pulled off of last night off of one of the websites that provides the data, and I only pull it out to show I don't think we can believe any of the statistics anywhere, because we're not sure about testing. We're not sure about mortality rates. We're not sure about anything. When you look at Mexico, Canada, USA, Mexico has a relatively low number of cases per million, but strangely, it seems that a high percentage actually die. And we don't know, is it the statistics that are wrong of the actual number of cases, or is it because of healthcare services, and we don't know. So I wanted to start with that statistic to see where we're at. Certainly with COVID right now, Canada is just taking off. Every day we have records broken for the number of cases, the number of deaths. So Canada is just taking off with COVID. I wanted to highlight the Bloomberg report. You may have seen it in the Mexican media last week about the resilience score. And I think resilience is such a good idea for what to measure of a country, because the resilience of a country and the resilience of governments to a crisis is so important right now. And of course, Canada scored middle of the pack. We're not surprised that New Zealand won with China not far behind. Canada was near the top. United States was just below. I was a little surprised that Mexico ranked last out of the 50 countries there. And honestly, I think the reason for highlighting this is I would question the reliability and the validity of data that's being used for these international comparisons. And I think it's on many of the items, certainly the general indication may be there, but I'm not sure that we can trust the data that's used in these statistics. This is something that will be familiar to all of you. So I looked at established economies, AES, established economies, advanced economies in yellow, and the emerging economies in red, and just look at governments and their actions in COVID. And you can see in terms of actual cash spending, Canada was among the top as a percentage of GDP with relatively low numbers for equity and loans and guarantees, where some of the countries, some of the European countries especially, are massive investment by guaranteeing loans for other players. And of course, where Mexico stands out is the decision of your federal government to focus on lower spending. One of the things that surprised me when I looked at the statistics, both in terms of resilience, both Canada and Mexico entered this crisis with government debts well under control. Both were at about 36% of GDP, government debt as about 36% of GDP. Canada's has gone up. It will be 51% in 2021, and it'll reach 57% is what came out in the budget yesterday. I was very surprised to see Mexico's numbers going up when there was relatively little spending. But when we look deeper at the numbers, it is
the combination of the ratio of GDP to debt level when the GDP of Mexico dropped more sharply, and the relative devaluation of currency for Mexico since the crisis began. I have a pocket full of Mexican pesos, and they've lost about 15% of their value in Canadian over the last while. So I wanted to touch on those statistics to see, to talk about A, whether they're reliable and valid, but B, as they are an underpinning for my talk. Talk a little bit about Canada as a federation and the roles of the national versus subnational governments. The federal governments have the most power in terms of taxation and spending, but when it comes to healthcare services, they generally do not provide healthcare services to the population. They do a coordinating role, to be sure. There's Public Health Agency of Canada plays a significant role in advising. But in terms of delivery of health services, at least, it is not the role of the federal government. In contrast, the provinces, the subnational governments, are responsible to deliver healthcare services, but they have limited resources. And so I used a couple of examples here. Ontario government is running a $38 billion deficit, which is fairly substantial, but they did not have the resilience. They've only increased spending by about $13 billion, at least so far. And in contrast, the government of Canada has increased its spending by nearly $400 billion. So Ontario is starting with a very weak financial position. So COVID's more painful and they have relatively little room. Other provinces, I just showed a few. My home province of Saskatchewan is small, but we started out with the lowest provincial government debt, and we continue to have relatively small spending. So provincial governments are losing revenue because the economy has stalled, but the spending, the government spending, is coming primarily from the federal government. And I only wanted to briefly mention, with municipal governments, the large cities, Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver, and so on, they have significant responsibilities, but do not have the resources and generally don't have the autonomy. They are under the jurisdiction of their provincial governments. So they are quite limited in terms of what they can do during a crisis. I just want to talk a little bit about Canada and where the money went. So our government of Canada more than doubled its federal spending this year from just over $300 billion. As of a few weeks ago, we were looking at $325 billion of spending on COVID-related. And most of the money is either going to individuals at an amount of $500 per week, 500 Canadian, or going to businesses to pay wages. So it's money going to people, to individuals, is what the government has been doing. And this has been purely money from the federal government. It does not flow through the subnational governments. And there has been some money going to business and elsewhere. And on the bottom side, there has been some money in loan guarantees, but relatively small compared to others. Just yesterday, an economic update, which is as close as we come to a federal budget, and they're saying this year the deficit for the government of Canada will be $400 billion, which is certainly the biggest ever in terms of absolute dollars, but it even rivals during world wars the deficit spending of governments. They also laid out that they're going to spend up to $100 billion on recovery. Oops, I'll back that up. And the numbers in light yellow is the range of spending on recovery over the next 3 years. And part of the significance of that is the federal government here
is being deliberate and focused with those investments in economic recovery. And some people accuse the federal government of trying to transform Canada's economy and thinking there's an agenda there. Certainly in the West, Stéphane, you talked about the dissatisfaction in Saskatchewan with your statistics. And in Western Canada, there is a distrust, both with our provincial governments and with people, a distrust of the federal government. You can see, though, the debt as a percentage of GDP. This shouldn't have a dollar sign. It's as a percentage. But we've gone from 36%. We will be running up close to 60% of GDP as our federal government debt. And I think that's the biggest story of Canada, is we had such low federal government debt to start with that our governments have resiliency to be able to do things to support business and to support people through the crisis. I won't go into depth on this. What the essence of the next couple of charts are, and I'll share this with anybody who's interested, they're actually looking at longer and longer term debt on the government bonds that they issue, that they'll be even up to 50-year bonds. So they're paying for this crisis over a very long time and no plans of paying it off in the short term. So you can see where increasing amounts of 10-year and 30-year bonds is what they're doing. One of the things that's come up recently is the politics, I guess this is, of working with the subnational governments is the Prime Minister does not dictate, at least right now, what's going to be done. The provinces will do what they want to do, and there are differences. Certainly with shutting down the economy, with trying to fight the battle against the disease, provinces on their own. But it is, when the Prime Minister talks about impossible choices, he has a hammer, and I'll come to that shortly. So at least for now, the federal government is saying, we have money, we will support Canadians, we will support governments, we'll support healthcare, but there are limits on it. And when we go into the idea of collaboration of conflict, this is what could become the most controversial. We have the Emergencies Act, which was previously called the War Measures Act. And the essence of it is the federal government can enact the Emergencies Act and strip the powers away from the provinces and from municipal and provincial governments. And they would be able to call the shots. And the reason this is controversial is the last time this act was used, it was in the province of Quebec by the Prime Minister of Canada, who is our current Prime Minister's father. And so people are fearing and wondering, will he use that act of power to strip away the autonomy of provincial governments? And this is a source of friction between federal and provincial governments. The Prime Minister has indicated repeatedly he doesn't want to do that, but we always wonder, is that in his back pocket? So I just touched base on a cover page from a slide I used back in May with the CSAN, and it's one big team, a unified strategy, because in May, federal and provincial governments were working together absolutely. And it was unprecedented in post-war Canada to see that level of collaboration. But there are little holes coming in, and it's not going as well as before. So I just highlight some of the news clips, actually. Back in April, there's talk about unity in Canada and different governments coming together. Even in September, when the last government spending but bill came out to spend the $300 billion. It was unanimous in the federal government. All parties supported the bill, which is unheard of in Canadian politics. Normally, oppositions oppose. So that's what's been there, but there's hold in it now. Today, just last week, the Prime Minister was trying to bring the other parties together. And the collaboration seems to be falling apart now, where the opposition parties are doing more
opposing and being not collaborating with the government in power. And there's just a couple other examples here is the limits. The Premier of Ontario, our biggest province, has been publicly warning the Prime Minister, don't mess with our power, it's not your thing. So it is more conflict happening. And there's been other examples. Certainly one of the most vocal premiers is my province of Saskatchewan, where the Premier has been very vocally opposed to anything that the federal government does. I'll briefly talk about other stakeholders. There has been conflict between provincial governments and health professionals. And this one example within Saskatchewan was where the nurses are saying the government, provincial government, is not doing enough. But we have major conflict in Alberta and in other places in Canada where the people who run the health system, the healthcare system, are saying the provincial governments are not doing their jobs. And so there is conflict and there is strife. And the stress gets more and more as in Canada, we are just taking off with a major growth of the disease. And the most vocal people are the healthcare professionals. This was another example of highlights. The healthcare system is saying, stop asking nicely. We have to shut down the economy. We have to do a 2-week shutdown or a 4-week shutdown. The federal government is staying out of the fight, and the provincial governments are generally trying to find a way to keep business open and not lose the economic impact. So that is a major source of conflict in Canada. We go to even lower levels of government with municipal governments, and there's been some conflict, and just a couple of examples here of on the left, it was one of the regional governments takes its own actions to try to stop violations that would cause the disease to spread. And there is conflict between the city of Calgary and the province of Alberta about the government, the provincial government, just not doing enough. It's very strong provincial governments in Western Canada that are insisting, don't shut down the economy. Businesses, what about businesses? The provinces have had relatively little impact other than occasionally forcing the closures, of course. But money for business has been coming primarily from the federal government. And there's been mostly it's to pay the rent and or to pay their employees. There's been substantial money to pay employees to keep them on. So businesses are hurting. Businesses have not been the same focus of government action as is in United States, for instance, which more heavily supports businesses as well as individuals. Just briefly on this, there's more and more federal support on paying the rent for those that have shut down, and it's 90% of the rent being paid if there is a lockdown of business, and the emergency wage subsidy has been extended all the way to March now. So the government of Canada is paying substantial amount of people's wages for businesses affected by the disease. With people, the mental health and domestic violence does not make the news very often, but we recognize there are serious problems for all people with mental health and stress, but particularly with domestic violence, there are not many news stories, but we know there is a major problem. The other thing that's happening that COVID may impact is household debt. Primarily housing related and purchase of homes. Housing is very expensive in Canada, and people have been able to borrow well beyond what they could ever pay in a crisis. And so there's much speculation that our biggest problem in Canada in the next year or two may be people defaulting on their mortgages, and it could cause a crash in the housing market. And governments haven't taken any action on that yet. But the bubble has not burst yet, but that may be what's coming. And actually, household debt shrunk. The average household debt shrunk this year
because the government of Canada was paying out so much money to people to stay home when the economy was shut down. So there's a surprising side effect that household debt actually shrunk. So back in March, I said, we're doing okay so far. Collaboration is great between provincial and federal government, and we don't know what's going to happen. My conclusion now is similar, but a little bit different. Today, we are in crisis mode as our infection rate is taking off today on December 1st. And in the last month, our numbers are just taking off like crazy. Collaboration between federal and provincial governments is still working, but it's strained. And I believe most of the conflict could be attributed to partisan politics as much as governance. Federal government is still spending money like crazy and investing more and just committed to more spending. Healthcare workers are exhausted. That's where our crises are. And of course, we're hoping for vaccines so that the whole problem can go away. So there's a little bit of picture of Canada and the crisis of COVID and what the roles are of governments at different levels in dealing with it. And I hope there's some value for you in this little snapshot of Canada. You're still muted, Juan Carlos. Thank you. Thank you. Yes. Just trying to to turn on my micro. Thank you very much. Thank you very much, Wallace, for this interesting presentation and how Canada is using their resources in the both ways, federal and provincial, to fight the pandemic. This is very important for us because in Mexico we are doing it very differently and using the money in a very different way. So, well, it would be good to have at some point comparative of application of resources. And I don't know, we are in Mexico now having a new rise of infections and we are fearing that December is going to be very difficult. And we can see many people in the streets in Mexico City. So I'm very worried. I'm very worried. But thank you very much, Wallace, for this and for this presentation. And I'm going to introduce Luis Coronado. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a presentarte. Luis, bueno, es un gran amigo, director de las iniciativas SBS México y de profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Arizona. Entonces, con quien tenemos una colaboración muy, muy estrecha en el CISAN por el consorcio que existe entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Arizona, y que, pues bueno, pues para nosotros es un socio clave y además un gran amigo. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Rápidamente, pues el doctor Luis Coronado Güell es el director de Iniciativas México del Colegio de Ciencias Sociales y profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Arizona. Tiene un doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de Arizona. Obtuvo la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una maestría en Historia por el Colegio de San Luis. Sus intereses de investigación incluyen la historia cultural e intelectual de México del siglo XIX y XX, específicamente sus procesos en construcción del Estado-Nación, mediante el análisis de celebraciones patrióticas y rituales públicos. También está interesado en la historia de los medios de comunicación y el desarrollo de la tecnología en México como resultado de la Revolución Cultural de 1910. Su primer libro, La Alameda Potosina ante la llegada del ferrocarril, es una historia intelectual y cultural sobre el impacto que tuvo el ferrocarril en la región de San Luis Potosí. La experiencia docente del doctor Coronado incluye una variedad de encuestas, cursos de nivel superior y de posgrado en México y los Estados Unidos en los campos de historia, el derecho, los estudios mexicoamericanos, los estudios latinoamericanos, tanto en inglés como en español. Además de la historia cultural e intelectual, ha trabajado extensamente en temas relacionados con el derecho y la sociedad combinados con un enfoque en la cultura y la preservación histórica. Sus intereses de investigación también incluyen las dimensiones culturales de la migración transnacional y los enfoques interdisciplinares del concepto de frontera,
ha publicado artículos, libros y capítulos de libros relacionados con la historia, el derecho, la historiografía, la filosofía jurídica, los estudios cinematográficos y el patrimonio cultural de México. Destacan, por supuesto, el que ya mencioné, la Alameda Potosina, pero también paisajes culturales y patrimonio en el centro de México en los siglos XVII al XX. Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a tocar el tema de la paradiplomacia y de los agentes subnacionales en Arizona. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Aprecio mucho tu presentación tan, tan detallada y tan calurosa. Y de igual manera externo mi total apoyo a cualquier proyecto que se emprenda con el Centro de Estudios sobre América del Norte, que ha sido en estos años un elemento clave para poder articular varias investigaciones y varios proyectos, varios intercambios con la Universidad Nacional dentro de este consorcio de investigación sobre migración, derechos humanos y seguridad humana. Y particularmente agradezco al doctor Roberto Cepeda, quien ha sido también clave en apuntalar y llevar a cabo estas gestiones tan importantes para tener una presencia y una visibilidad tan importante entre nuestras dos instituciones. Y ahora agradezco también que hayamos incluido a nuestros colegas de Canadá, que son sin duda una clave muy importante para entender toda la región de Norteamérica. Yo soy un novato en este tema de la paradiplomacia. Me ha interesado mucho en estos últimos años, sobre todo en mi interacción con el doctor Roberto Cepeda, quien es un especialista muy reconocido en estas áreas y que me ha motivado pues a observar la realidad subnacional que tenemos aquí en Arizona, y de eso va a tratar precisamente mi tema. Voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes y ustedes me dicen si pueden verla. Un tantito. Perfecto. Me dicen si la pueden ver. Sí, la podemos ver. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, también quisiera, antes que se me pase, agradecer por tu conducto, Juan Carlos, a la directora, a Graciela Martínez Alce, quien ha también dado un apoyo muy decidido a este consorcio y ha pues establecido este seminario permanente junto con el doctor Roberto y contigo para poder tener una plataforma de interacción con sus estudiantes y con su comunidad académica. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, el tema que quería yo discutir el día de hoy es un tema que de hecho está en un estado muy embriótico, porque lo que he tratado de hacer es articular mi interés histórico sobre esta región, mi interés también sobre el asunto de del transnacionalismo que se vive en la región Sonora-Arizona, estos fenómenos culturales, los cuales a mí me interesan mucho. He tratado de articular estos temas dentro de el marco conceptual de la paradiplomacia. En este caso, la paradiplomacia cultural y la paradiplomacia académica, puesto que me toca a mí y me ha tocado, afortunadamente, participar de primera mano en procesos de gestión y que coadyuvan a precisamente articular colaboraciones en estas áreas que efectivamente son notorias en la región de Sonora y en Arizona. Y eso es lo que quería yo compartir con ustedes, a diferencia de mis colegas canadienses que me precedieron en esta presentación. Yo, más allá de presentar muchos datos específicos en términos estadísticos, mi metodología es un poquito más, se enfoca pues en cuestiones más cualitativas, más abstractas, que también quisiera yo compartir para traer también esta parte a la discusión del día de hoy. Y voy a comenzar por darles una breve explicación de la complejidad que se vive pues aquí en la frontera de México y Arizona. Pero la frontera misma es un crisol,
un gran mosaico que es muy diferente de un lado a otro. La frontera, pues, que se encuentra entre Tamaulipas y Texas, ¿no? Entre Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas, es una frontera muy diferente en términos no solo naturales y paisajísticos, sino también en términos de la dinámica del intercambio comercial, del desarrollo económico y también en términos históricos. Difiere mucho también de la frontera, por ejemplo, que encontramos entre Texas y Chihuahua, que tiene sus particularidades muy, muy específicas en los pasos fronterizos en El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Y obviamente difiere muchísimo también de estas áreas muy, muy breves que se encuentran entre el estado de Nuevo México y también el estado de Chihuahua. Pero además también tiene mucha diferencia con esta gran dinámica que existe entre California y las Bajas Californias, que sin duda son el área por antonomasia de intercambio entre México y Estados Unidos. Pero hay un dato que me gusta resaltar siempre en, en estas presentaciones. No sé si usted es un dato que seguramente los especialistas que nos acompañan conocen, pero muchos de tal vez nuestros, las personas que están haciéndonos el favor de atender a esta conferencia no sabían. El paso más importante de productos agrícolas que existe de entrada entre México y Estados Unidos pasa por el puerto, por el interpuerto ferroviario de Nogales, de los ambos Nogales, Nogales Sonora y Nogales Arizona. Por ese lugar entra más producto agrícola que por cualquier otro paso fronterizo entre Sonora, entre Estados Unidos y México. Eso ha logrado una de las de los arreglos más importantes que yo considero que es un ejemplo por antonomasia para poner en evidencia las gestiones de los estados y de los actores subnacionales en políticas de carácter federal. Hace algunos años, cuestión de más allá de la administración Trump, antes de la administración Trump, se logró un acuerdo entre las aduanas que están localizadas en el puerto de Nogales y en los dos Nogales para tomar como válido la inspección que se hace de los ferrocarriles que van entrando porque cumplen con todos los protocolos. En el pasado y en otros pasos fronterizos, ese proceso toma muchas horas, a veces hasta días, y se retrasa el ingreso de productos agrícolas, no obstante a que se llevaba ya un protocolo por las autoridades mexicanas de revisión de esos productos. Entonces, lo que hace la autoridad americana por obra de este acuerdo, que es un acuerdo totalmente local y regional, da la validez a esos protocolos, le tiene la confianza a la autoridad mexicana para que después de hecho su proceso pase inmediatamente a la parte de ingresar estos productos al territorio del estado de Arizona. Entonces, eso nos da muestra de cómo un gobierno subnacional, un actor subnacional, en este caso los gobiernos de Sonora y Arizona, comparten un interés tan grande en que haya un flujo importante y expedito de los bienes y servicios que se intercambian, que llegan a incluso, no me atrevo a decir que sobrepasar la jurisdicción federal, pero sí logran llegar a un acuerdo bastante formal para poder hacer más expedito este intercambio. Entonces me refiero a este dato solamente de comercio, pero hay muchos otros. La propia frontera de Sonora y Arizona comparte una historia milenaria, comparte una historia muy compleja que se logra ver en las comunidades fronterizas que están en ambos lados de estos dos estados, Sonora y Arizona. Como podemos ver en estas dos imágenes, tenemos en primer término la frontera a principios del año de 1900. Es la misma frontera que ustedes están viendo, es casi una de las mismas tomas. En la primera van a ustedes ver cómo la frontera era básicamente la división de en medio de una calle. Y arriba pueden ver cómo ahora ya existe pues el muro fronterizo y todas estos edificios que básicamente están divididos por este muro existe.
Y los propios nogalenses saben y entienden que su ciudad es básicamente la misma ciudad. Y aquí también hay datos interesantes. Por ejemplo, en Nogales, Arizona, existe menos población que en Nogales, Sonora. Y, por ejemplo, no existen cines, cine-teatros, para ir con la familia del lado de Arizona. Y, curiosamente, los nogalenses de Arizona tienen que, es más rápido que pasen la frontera y vayan al cine que se encuentra en el mall que está en Nogales, Sonora, que vengan hasta Tucson porque les tomaría alrededor de una hora llegar al cine más cercano. Entonces, este intercambio hace una fluidez tan evidente y una simbiosis tan evidente que normalmente una persona que está fuera de este contexto regional no entiende. Y digo que no entiende porque precisamente la campaña que se hizo, perdón, la anterior campaña electoral del presidente Trump, la primera, en la donde él logra la presidencia, se habla mucho de este muro y se convierte pues en un bastión político, ¿no?, que se usa y que se impone a las comunidades fronterizas a pesar de que a ellos, más que ayudarles, les perjudica. Y no se escuchan a las voces locales. Entonces, eso también es una muestra de cómo una política de un Estado-nación, que es dirigida por un cierto partido, una cierta tendencia ideológica, afecta no solamente en términos identitarios, pero en términos incluso comerciales, en cualquier término, afecta la dinámica local de una comunidad que es totalmente simbiótica y que tiene una historia y un pasado común. Entonces, ese es un otro ejemplo que tenemos en cómo una política nacional influye en una política subnacional, y no solamente eso, la llega a perjudicar. Y de ahí nace lo que también muchos académicos, y entre ellos el doctor Cepeda, ha mencionado en su trabajo. Encontramos cómo en los últimos años hemos visto un incremento de la necesidad de los actores subnacionales de integrarse en el debate y en las negociaciones que se hagan a nivel local y a nivel regional. Les voy a mostrar aquí unos mapas. La región de Sonora y Arizona es una región que también está unida por una cuestión natural. Se comparte el mismo desierto, el desierto de Arizona, que biológicamente es totalmente diferente a lo que vemos en el desierto de Chihuahua. La fauna y la flora, a pesar de ser desiertos los dos, es muy diferente y muy distinta. Y existen recursos compartidos entre ambos estados. Es muy curioso porque dentro del discurso paradiplomático de varias organizaciones, incluida la Comisión Arizona-Sonora, que voy a mencionar más adelante, existe, por ejemplo, para incentivar el turismo en los puertos sonorenses, específicamente en Puerto Peñasco y en San Carlos, existe el eslogan de que estos puertos son la playa de Arizona. Entonces, eso nos muestra que existe esta dinámica subnacional tan fuerte que permite incluso que se haya negociado un corredor seguro, libre de impuestos de importación de vehículos, entre Puerto Peñasco y Phoenix y Tucson, Arizona. Es un paso en donde se respeta la seguridad y se extreman medidas de seguridad para que estos vacacionistas que vienen desde Phoenix, desde la capital de Arizona y también desde Tucson, lleguen sin ningún contratiempo y sin necesidad de hacer el trámite tradicional de importación de vehículos, este permiso de vehículos que se saca en todas las fronteras. No es necesario porque existe este acuerdo para que exista el corredor en donde ellos puedan llegar hasta la playa sin ningún contratiempo. Entonces, eso se hace localmente para incentivar el turismo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Canadá y Estados Unidos, existe esa relación tan fuerte, incluso en términos de lenguaje y de cultura, que hace muy fluido este proceso. E incluso creo que a quienes les da un poco de resquemor de venir a Estados Unidos es a los canadienses. No sé, mis colegas me lo dirán por temor a quedarse sin seguro médico. Pero más allá de eso, el caso de Sonora y Arizona es muy diferente. Porque si lo comparan, por ejemplo, con Texas, pues a los tejanos les dan, y a lo mejor a mucha gente hasta de nosotros, nos da miedo pasar a Tamaulipas en estos momentos por la cuestión de la inseguridad.
Pero en el caso de Sonora y Arizona hay un control y hay un acuerdo tan fuerte que es local y subnacional que permite este intercambio tan importante. Y también hay una especie de una situación con el medio ambiente, también con las industrias principales, una de ellas la minería, en donde yo no me meteré en cuestiones ya de impacto ecológico, pero hay una vocación minera tan importante entre estos dos lugares que, por ejemplo, Grupo México es uno de las compañías mexicanas que tiene mayores inversiones en Arizona, siendo una compañía mexicana. Y además, hay muchísimos especialistas en estas áreas de mineralogía y ingeniería de minas que encuentran trabajo en estos lugares, precisamente viniendo de México para trabajar en las minas. Y eso ha pasado desde tiempos inmemoriales, porque habrá que recordar que precisamente este personaje mítico que inspiró al zorro, este revolucionario o bandido social de nombre Joaquín Murrieta, era precisamente originario de Sonora y era un especialista en minería, y por eso emigró tanto a Arizona como a California a mediados del siglo XIX. Entonces, como les digo, tenemos un intercambio cultural muy importante, muy fuerte, y aquí vemos en estas imágenes cómo también en términos milenarios existen naciones indígenas, naciones nativas indígenas, que han estado aquí por milenios, desde tiempos inmemoriales, como los Tohono O'odham, como los Apache, como los Seris, como los Yaquis, que comparten y que además no solamente comparten este espacio, sino que en términos jurídicos gozan de la doble nacionalidad. Por ejemplo, los Tohono O'odham tienen la capacidad de poder pasar de un lado a otro por pasos específicos que existen en sus tierras para ingresar a lugares ceremoniales que están localizados todavía del lado de Sonora. Hay análisis interesantes que se han hecho últimamente en donde se nota el impacto que ha tenido la frontera internacional en esta nación específica, en donde las nuevas generaciones de Tohono O'odham, que del lado de México les llamamos los pápagos, que entiendo para los antropólogos es un concepto, es un término un tanto peyorativo, por eso aquí en Estados Unidos ellos prefirieron regresar a su nombre originario como los Tohono O'odham. Las nuevas generaciones han perdido el idioma, el idioma nacional que los pudiera unir. Preservan su idioma nativo, pero los del lado de Estados Unidos hablan inglés y los del lado de México hablan español. Entonces, eso ha venido a jugar un proceso identitario un poco triste, interesante obviamente, pero que también nos logra dar otro ejemplo de cómo en muchos sentidos los actores subnacionales tenemos que meter las manos a la investigación cultural identitaria de estas zonas, porque es tan complejo el proceso que viene a afectar la dinámica nacional entre México y Estados Unidos, que logra pues afectar estas comunidades. Y tenemos también una simbiosis cultural muy, muy evidente. Les enseño aquí uno de los tantos murales que existen en la ciudad de Tucson, y que es evidente que tiene ya una amalgama de coloridos y de motivos, obviamente hispanos, mexicanos, mexicoamericanos. Y abajo les muestro la misión de San Javier, que es una de las muchas misiones que estableció el padre Eusebio Quino en el siglo XVIII, y que es un corredor importante que hoy por hoy, y este es uno de los ejemplos que también les traigo el día de hoy para diplomacia cultural, hoy por hoy se está haciendo un gran esfuerzo entre el Instituto Nacional de Antropología, Delegación Sonora y especialistas de la Universidad de Arizona y de varios patronatos y museos aquí en Arizona para lograr que un día se lleve a cabo, esperemos ahora con la nueva administración que Estados Unidos regrese a ser parte de la UNESCO, que se logre apuntalar una declaratoria binacional de Patrimonio Cultural de la Humanidad a esta serie de misiones que se encuentran y que son un eje que articula culturalmente desde hace siglos a esta región de Sonora y Arizona. Entonces, el punto central que yo quería demostrar en esta presentación es tener unas claves también para entender esta llamada mega región,
que sin duda es una megarregión que está dividida hoy por hoy por una frontera y por un muro, pero cuyas dinámicas, como les he dado en algunos ejemplos, siguen muy fuertes y son innegables. Me ha tocado estar, como les digo, en algunas de las sesiones de la Comisión Sonora Arizona, que aquí en Arizona últimamente se le ha llamado la Comisión Arizona México por la importancia que ha logrado, en donde pues se habla de esta buena voluntad, de estos grandes proyectos, estas grandes sociedades que existen entre algunos sectores privados y públicos de ambos lados de la frontera, pero como se dice aquí los americanos, no se menciona al elefante en el cuarto, ¿no? They don't talk about the elephant in the room, que es básicamente esta retórica federal en donde se incita a la división, se incita a la polarización, se incita a la necesidad de argumentar que la zona entre Sonora y Arizona es incluso, y se ha llamado así por la administración federal, una zona de guerra, lo cual va más allá de la fantasía porque en realidad no es tal. Hace varios años que se intentó hacer la declaratoria, se mandaron efectivos de las fuerzas militares y se dobló el número de agentes de patrulla fronteriza y se dobló también una serie de medidas, entre ellas, no sé si recuerden, en los medios de comunicación se le pusieron alambre concertino que le llaman aquí en Estados Unidos, un alambre de púas muy fuerte, se le dobleteó el número de líneas que tenía este tipo de alambre de púas al muro y sin ninguna necesidad, porque en realidad, pues, como les digo, esa dinámica local, más allá de la leyenda negra, no afecta. Pero desafortunadamente, ¿qué han hecho los actores subnacionales? Pues básicamente hacer oídos sordos a la retórica negativa y tratar de tener un discurso neutralizante, un discurso neutral en donde se enfatiza más tal vez la relación tan cercana que se tiene entre el gobernador de Arizona, Ducey, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para, digamos, matizar esta retórica que afecta desde fuera a quien no conoce la región. Seguramente pensará que la región de Arizona es una región aislada, peligrosa, llena de muerte, llena de tráfico ilegal, llena de situaciones que los medios hoy por hoy siguen sacando masivamente. Tuve la oportunidad hace 2 años ya de entrevistar a la periodista Carmen Aristegui y le hice una pregunta que me llamó mucho la atención, su respuesta, porque le dije, me gustaría saber tus impresiones de la frontera entre Sonora y Arizona. Y me dice, es la primera vez que vengo a esta región. Yo le preguntaba, Carmen, ¿nos podrías decir tus impresiones también desde la Ciudad de México? ¿Cómo se ve la frontera de Sonora y Arizona desde la Ciudad de México? Y ella me decía, pues lo que te voy a decir probablemente te sorprende, no se ve. Desde la Ciudad de México no se habla de la frontera de Sonora y Arizona, no es de los principales temas de la agenda nacional. Entonces, no tenemos precisamente, pues, ni una, más allá de lo que se ve, por ejemplo, y a mí sí me ha tocado como educador ir a instituciones mexicanas, y una de las primeras preocupaciones que me dicen los estudiantes es, oye, ¿no es un estado muy racista? ¿Es un estado donde yo me voy a sentir seguro de hablar español, de estar estudiando en una universidad? ¿No es de allá el sheriff Arpaio? Entonces yo tengo que darles una explicación extensa para explicarles que lo que ven en los medios de comunicación realmente no refleja las dinámicas armónicas que se viven en la frontera de Sonora y Arizona. Entonces, las claves, pues, para entender esta paradiplomacia en la región fronteriza de Sonora y Arizona, y aquí no sé cómo voy yo de tiempo, Roberto, ¿tú me avisas? ¿Vamos bien? Perfecto. Tenemos aquí unos mapas en donde se muestran los estados fronterizos
Y sin duda, cada uno, como yo les mencionaba, tiene una dinámica subnacional muy específica. Pero me atrevo a decir que una de las más armónicas que existen es precisamente la dinámica entre Arizona y Sonora. Obviamente, como les digo, en términos de números estadísticos, el intercambio que existe entre California y Baja California también es monumental, ¿no? Sin embargo, en términos de cercanía regional y de articulación de políticas, sobre todo porque parece que ambos casos, en el caso de Arizona y Sonora, las administraciones centrales de ambos países han como dejado a un lado estas regiones, ¿no? O sea, cuando se centran en una negociación binacional, no me dejará mentir tal vez Roberto, es evidente que siempre está el asunto con Texas, siempre está el asunto con California. ¿Pero qué pasa con los estados intermedios? Entonces, estos actores subnacionales tienen que suplir esas deficiencias y esas carencias, ¿no? Esa falta de visibilidad de los asuntos entre los dos series de estados fronterizos, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuahua. Estas organizaciones vienen a suplir estas necesidades para la gestión de las políticas públicas, para incrementar el intercambio, para fomentar el turismo, para incrementar, en el caso de la diplomacia cultural, el intercambio cultural y también académico, que es al que yo me quiero referir. Entonces, me quisiera yo dar algunos ejemplos precisamente de esta paradiplomacia cultural y académica entre Sonora y Arizona. Les había yo hablado de la Comisión Sonora y Arizona. La Comisión Sonora Arizona fue un grupo de dignatarios de ambos estados que, bajo el amparo del entonces gobernador, el hijo del general Álvaro Obregón, segundo, pusieron en marcha una buena voluntad de tratar de, pues, alinear los intereses económicos de un lado y de otro lado de la frontera. Y ha sido muy exitosa. Acaba de cumplir precisamente 50 años esta organización, y según yo entiendo es una de las, o la más longeva, si no es que la única, que ha funcionado por tantos años exitosamente, en donde se nota un trabajo y una cercanía muy importante. Es imposible no notarlo. Tenemos delegados en esta comisión que trabajan en comités. Hay un comité de educación, hay un comité de salud, hay un comité de comercio y desarrollo económico, hay un comité de desarrollo cultural y de turismo, y hay comités también de cuestiones enfocadas en el ambiente y algunas otras áreas. Entonces, esta buena voluntad entre los dos actores se acompaña también de acuerdos específicos que permiten a estos actores incrementar su intercambio y que permiten también efectivizar las acciones que ponen en funcionamiento. Y eso, pues, hace que se cree un concepto, pues, en un tanto discursivo, pero efectivamente yo pienso que es real en términos de datos, entre lo que ellos le llaman la mega región de Sonora y Arizona. Y bueno, ahí quisiera yo presentarles precisamente también algunos datos de esta relación. Y son datos que yo he podido ver permítame tantito porque ya se me extraviaron aquí, no sé ni dónde los puse. Pero son datos que nos invitan a reflexionar en... Ya estamos sobre el tiempo, Luis. Ahí estamos sobre... Ok, entonces esos los dejamos, si quieren, para las preguntas y respuestas. Pero bueno, entonces me pongo a concluir mi presentación. Les quería yo dar algunos ejemplos de organizaciones. Existen entre Arizona y Sonora, más en Arizona, organizaciones de la sociedad civil que yo les quería mencionar, suplen precisamente estas carencias
que muchas veces en términos, no solamente comercio, pero en términos humanitarios, suplen a veces las deficiencias de los gobiernos, tanto federales como estatales. En el caso, por ejemplo, del intercambio cultural, existe alrededor de entre 100, 200 organizaciones enfocadas en el intercambio cultural. Una de las más importantes, la Border Community Alliance, que organiza talleres, organiza intercambios académicos, intercambios sobre todo de turistas, de empresarios que vienen de un lado y de otro de la frontera, y que también viene a elevar la voz entre las personas que vienen aquí a retirarse en Arizona, que normalmente son personas mayores y que están buscando cómo invertir y que todavía tienen una percepción de México como un lugar inseguro para invertir. En el caso de Tucson Mexico Sister Cities, es una organización también que existe, bueno, la Organización Internacional de Ciudades Hermanas, que nació en los 50, tiene aquí en México, en Tucson, es tan importante la relación con México que se establece directamente con ciudades específicas. En este caso, Tucson es ciudad hermana de Puerto Peñasco, de Ciudad Obregón, de Mazatlán y de Guadalajara, y estamos en proceso de hermanamiento con la ciudad de San Luis Potosí. Tenemos también, por ejemplo, la red consular ha sido una coadyuvante muy importante de los procesos de paradiplomacia, aunque es en términos formales, estamos hablando de diplomacia, porque es el consulado de Tucson, de México en Tucson, pero ha establecido una serie de redes que también vienen a hacer eco de anteriores administraciones, y como la red de talentos, la red Global MX, que tiene capítulos en Phoenix, capítulos obviamente en Douglas, capítulo aquí en Tucson, y eso hace también un incremento muy importante de este intercambio. Los ejemplos de la paradiplomacia académica, es evidente que tenemos una relación muy fuerte con las instituciones de Sonora, principalmente con la Universidad de Sonora, con el Colegio de Sonora, en el caso de las ciencias sociales, con el Centro de Estudios sobre la Alimentación, el CIAD, con algunas otras instituciones privadas, como el TEC de Monterrey, y se estableció hace poco, por vía de la paradiplomacia universitaria en la Universidad de Arizona, una alianza interuniversitaria que engloba a las universidades de Sonora con las universidades de Arizona. Entonces está Northern Arizona University, NAU, Arizona State University, y nosotros, la Universidad de Arizona, junto con las universidades de Sonora. ¿Y qué se ha logrado con eso? Pues bueno, les puedo compartir que los estudiantes de Sonora tienen acceso a un descuento como si fueran estudiantes domésticos en Arizona. Entonces, son acciones concretas que influyen en la vida cotidiana y el acceso a educación en las comunidades locales. Y bueno, la Universidad de Arizona ha sido coloquialmente llamada the Most Northern Mexican University. ¿Por qué? Porque tiene una enorme tradición de colaboración con México. Y bueno, precisamente este evento y esta red de colaboración que compartimos con la Universidad Nacional Autónoma de México da una muestra de ello. No solamente en las ciencias sociales, en las ciencias duras, o sea, hay un gran intercambio de conocimiento, un gran intercambio entre las comunidades académicas, y pues yo creo que las universidades, así como estas otras organizaciones de las cuales les he hablado hoy, vienen a contribuir grandemente en precisamente gestionar estas cosas que, como les decía, vienen a suplir mucho esta parte en donde probablemente coincida con una decadencia de los estados nacionales. Y bueno, yo pararía aquí, pero si existen preguntas, me dará mucho gusto contestarlas. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Gracias, Roberto. Y gracias a mis colegas. Muy amables. Gracias, Luis. Doctor Wallace Lockhart va a retirarse. Thank you very much, Dr. Lockhart, for being with us this day. Hopefully we will meet very soon at other activity. And thank you very much for your participation today. Thank you very much. I look forward to collaborating on the next project together. Many thanks, Dr. Wallace. Thank you so much. Good to see you. Bien,
El último participante de esta sesión es el doctor Roberto Cepeda, a quien de poquito a poquito le quedó menos tiempo, pero bueno, estoy seguro que como el gran especialista en este tema, junto con Esteban Pacán, es uno de los principales exponentes del tema de la diplomacia entre entidades subnacionales y distinguido investigador del CISAN, un muy buen amigo que me da mucho gusto siempre contar con su colaboración. El doctor Roberto Cepeda Martínez es investigador del CISAN, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, PhD en Politics por la Universidad de Sheffield, maestro en Estudios de América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigador aquí en el CISAN, con muchos libros, incluyendo, por supuesto, la paradiplomacia de las provincias canadienses, los casos de Quebec, Alberta y Columbia Británica, entre muchos otros, y recientemente la paradiplomacia en Norteamérica, las relaciones canadienses con sus contrapartes mexicanas y canadienses. Entonces, bueno, pues es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y pues bueno, me carrereo con tu presentación, Roberto, para darte la palabra y agradecerte además tu gran labor como coordinador académico de este seminario junto con Luis Coronado y conmigo. Muchas gracias, Roberto. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación. Y bueno, pues es un gusto para mí cerrar este coloquio internacional Tendencias Subnacionales en América del Norte, que como lo hemos visto, las presentaciones han sido excelentes, de primer nivel, y que nos hablan todas ellas de esta paradiplomacia, de esta integración económica, de esta gobernanza fronteriza que caracteriza las relaciones en América del Norte. Yo diría que para entender las relaciones México, Estados Unidos y Canadá, no es suficiente quedarnos en el plano nacional, sino que tenemos que ir al ámbito subnacional, ¿no? Entonces, de esa manera tendremos un panorama mucho más claro, porque América del Norte es un mosaico variado, ¿no? Es un mosaico complejo. Cada estado subnacional, cada región, cada provincia tiene sus propias características, ¿no? Entonces, muy interesante la presentación con la que se inició todo esto. Le agradecemos a la delegada general de Quebec, Stephanie Allard Gómez, por hablarnos de ese rol que tiene Quebec en México como un actor fundamental, digamos, en las relaciones México-Canadá, ¿sí? Donde hablaré yo un poco también en el caso de Quebec. También la presentación de Stephan Pacán me llamó mucho la atención y hablaré también un poco sobre eso si tengo tiempo. Pero pues básicamente es cómo las tendencias subnacionales también importan en la reconfiguración política, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba Pacán de cómo la llegada de Joe Biden no necesariamente está de acuerdo Pacán de que prefieren Canadá o Quebec tratar con Biden que con Trump, pero justamente eso es lo que está pasando también con México, ¿no? Como el discurso, como las propuestas, pues vienen a cambiar un panorama importante, y ahí están las tendencias subnacionales. El caso de Estados Unidos que tuvieron mucho que ver también en el triunfo de Biden, como son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, y que al final del día le dieron el triunfo, pero también son estas regiones que en algún momento han estado afectadas por temas como globalización o integración económica, o por lo menos ese bastión, ese sector industrial, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, trataré de recuperar un poco de eso en mi presentación, pero bueno, ya me adelanto a definir lo que es la paradiplomacia y pues todos entendemos que la paradiplomacia son todas aquellas actividades internacionales de los gobiernos subnacionales y que pueden tener una gran variedad de objetivos y que persiguen diversos intereses. Vimos el caso de la paradiplomacia cultural con Luis Coronado, pero también la paradiplomacia económica, ¿no? Por ejemplo, hay tres capas de la paradiplomacia, por ejemplo, la paradiplomacia económica, que son todas aquellas acciones que hacen las entidades subnacionales para atraer inversión, promover exportaciones, turismo, la que tiene que ver con la cooperación descentralizada, es decir, cooperación en términos de educación, de ciencia, tecnología, aquí entran también las universidades, en fin, y otras cuestiones políticas y nacionalistas que tienen que ver con una identidad de esa entidad subnacional, que eso podría aplicarse también el tema de Quebec, ¿no? Entonces, la paradiplomacia se refiere a la realización de actividades externas en los ámbitos socioeconómico, de seguridad y energético por parte de los gobiernos subnacionales, provinciales, tanto en el sistema federal como el unitario. Si bien la participación mundial de los gobiernos subnacionales suele ser paralela a la del gobierno central, es más específica desde el punto de vista funcional y a menudo es oportunista y experimental. El caso de Quebec, ya lo digo, me voy rápidamente, es uno de los gobiernos subnacionales con más actividad en el ámbito internacional, y esto se ha dado de manera más clara desde la década de los 60 del siglo pasado, donde Quebec, bueno, tuvo lo que es esa revolución donde Quebec luchó por su identidad, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando actualmente en la paradiplomacia de Quebec? Pues tiene 29 oficinas en el extranjero, una oficina en París, cuyo estatuto se parece más al de una embajada. Y desde 1965, Quebec ha firmado 759 acuerdos internacionales con cerca de 80 países diferentes, 385 siguen vigentes, y son temas como la fuerza de trabajo, la educación, la seguridad social, las telecomunicaciones y el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué está motivada la acción internacional de Quebec? De acuerdo a Kierkegaard, Paquin y Russell, nos dicen que son tres factores de la paradiplomacia de Quebec: el federalismo, el nacionalismo y la globalización. Y que está plasmado en el federalismo, en el Acta de la Norteamérica Británica y la Ley Constitucional de 1982, que establecen explícitamente la creación y el funcionamiento de un Estado federado, cuya principal característica es un modelo descentralizado de reparto de poder entre el gobierno federal y las provincias, una fuerte correlación entre la intensificación del compromiso internacional de Quebec desde los 60 y la evolución del nacionalismo y la política de Quebec también ahí, ¿no? Les decía, versión quebequense del nacionalismo franco-canadiense después de la Segunda Guerra Mundial fue apoyada por el gobierno de Quebec a mediados de los 60, afirmó que las ambigüedades del sistema federal de Canadá, aunado a los derechos y poderes provinciales y la sobrevivencia en Norteamérica del factor francés, hacían que la jurisdicción constitucional de Quebec no se detuviera en sus fronteras o en las costas canadienses, ¿no? Entonces, esos son los factores. La globalización también, el deseo de Quebec de ocupar su lugar en el mundo, es una tercera fuerza fundamental que contribuye a las actividades paradiplomáticas de Quebec, y el nacionalismo quebequense, que antes era un impulso proteccionista y autárquico, pasó decididamente a un compromiso internacional sostenido y significativo que hoy en día promueve el libre comercio y la expansión internacional. Quebec es un aliado, un importante socio comercial de México, lo estamos viendo aquí, cómo ha aumentado el flujo comercial entre ambos entidades,
Y el comercio en 2015 entre México y Quebec representó alrededor del 14% del total de México y Canadá. Y todo el valor del comercio de mercancías entre Quebec y México fue casi igual al del comercio de Quebec con toda la región de América Latina. ¿Sí? México fue el mayor socio comercial de Quebec en América Latina y el cuarto en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. 600 empresas de Quebec están establecidas en México. Me voy rápido al caso de Saskatchewan, que, escogí estos dos casos de las provincias canadienses y no voy a poder hablar de más. Pero básicamente aquí es ya una paradiplomacia más enfocada en el tema económico, ¿sí? Pero también hay actividades, sobre todo con algunos estados subnacionales de Estados Unidos con los que se hace frontera. La participación de Saskatchewan, por ejemplo, incluye misiones a Estados Unidos, la recepción de cónsules honorarios a la región, a un comité asesor permanente para coordinar una serie de intercambios de Saskatchewan y Ucrania. Por ejemplo, el gobierno de Saskatchewan ha organizado y llevado a cabo misiones comerciales a muchos países, entre ellos Japón, Corea, Brasil, Argentina y Panamá, y ha participado en otras como parte de las misiones comerciales del equipo de Canadá, ¿no? Hay muchos memorándums de entendimiento que se han firmado, ¿sí? Y desde el ámbito comercial, Saskatchewan ha creado su propia organización independiente, que es la Asociación de Comercio y Exportación de Saskatchewan, para promover las exportaciones provinciales. En cuanto al comercio, la provincia ha sido sumamente activa e influyente en la controversia sobre temas como la madera blanda entre Canadá y Estados Unidos, que ha sido uno de los temas que ha generado problemas entre ambos países, ¿no? Y Saskatchewan ha sido muy constante en la negociación de acuerdos de cooperación internacional, por ejemplo, sobre relaciones transfronterizas con el estado de Montana, Estados Unidos, en áreas como energía, medio ambiente, recursos hídricos, agricultura, transporte y desarrollo económico mundial. Esto es lo que se le llama también la paradiplomacia transfronteriza. Es decir, son estados que colindan de diferentes países, ¿no? En el tema de materia ambiental, también Saskatchewan tiene un rol muy importante en la Iniciativa Climática Occidente. Aquí también me faltó mencionar a Quebec, que también tiene un rol importante en el tema medioambiental. Y bueno, en el tema de económico, las relaciones de Saskatchewan con México. México fue el quinto destino de las exportaciones de Saskatchewan y el cuarto lugar en cuanto a la fuente de importaciones. ¿Sí? Las exportaciones de Saskatchewan a México consisten principalmente en productos de canola, trigo, lentejas y alpiste, propano y potasa, mientras que importa carcasas para la perforación de petróleo y gas, camiones y tractores de camión, motor, vehículos y herbicidas. Y los productos alimenticios más importantes importados de México fueron los pimientos y las fresas. El total de importaciones de México a Saskatchewan accedió a $229 millones en 2017, ¿no? Entonces, tuve que resumir mucho mi presentación, pero pues hemos analizado estas dimensiones de las actividades internacionales, de la paradiplomacia de las provincias canadienses. El caso de Quebec, que es el actor subnacional más importante del mundo y justamente hemos tenido pues una explicación de ello con la delegada general de Quebec en México, el doctor Stefan Pacán, y solamente agregaría que los factores son diversos y muchos coincido también con Stefan del tema del T-MEC, ¿no? El T-MEC o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como era antes, eso facilitó o pavimentó, ¿sí?, la paradiplomacia de los actores subnacionales en América del Norte. Además, Canadá se ha insertado a la economía global de manera exitosa, tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos el T-MEC, ¿sí? Y en este contexto, las provincias canadienses han desplegado una serie de actividades internacionales con el objetivo de promover exportaciones e importaciones, pero también para atraer inversión extranjera y turismo, entre otras actividades que forman parte de lo que se ha llamado paradiplomacia económica
y que es una parte también de todo esto y hasta la para diplomacia cultural de que nos hablaba Luis también. En segundo lugar, la para diplomacia Canadá ha sido propiciada por factores internos como el federalismo, ya lo vimos, la descentralización, el nacionalismo. No son aspectos económicos, una economía global, serán aspectos externos y aparte el hecho que Canadá es uno de los países más descentralizados del mundo, donde las provincias ejercen una amplia gama de capacidades constitucionales y ello ha sido el factor principal para la internacionalización de los gobiernos subnacionales de Canadá. Por otra parte, Canadá es uno de los países más grandes del mundo y eso hace que las provincias canadienses difieren en gran medida en cuanto a recursos naturales, ubicación geográfica y sobre esa condición geográfica, acceso a recursos naturales, también las provincias se especializan en ciertas áreas productivas y han logrado integrarse de manera muy exitosa en la economía global. Entonces, aquí dejaría yo mi participación. Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu clarificadora presentación, que además nos ayuda a cerrar con broche de oro esta sesión de seminario para comprender a cabalidad de toda la complejidad, el estudio teórico de esta cuestión de un fenómeno que, como se indica en el título del seminario, pues es tendencia, ¿no? O sea, cada vez más para entender la complejidad entre las relaciones entre México y Estados Unidos, necesitamos entender las relaciones que hay entre los estados de México y los estados de Estados Unidos de manera específica. Para entender la complejidad de la interacción entre Canadá y Estados Unidos, necesitamos entender la interacción de los estados de Estados Unidos con las provincias canadienses y también las provincias canadienses con el caso de México. Y bueno, pues aquí además pues hemos tenido un gran ejemplo de porque pues bueno, la provincia líder canadiense en materia de diplomacia internacional pues ha sido Quebec y pues hoy hemos contado con su participación. También tenemos un gran potencial de colaboración con provincias como Saskatchewan y las demás provincias canadienses. Es un ejemplo muy interesante el caso de Arizona. Luis, muchísimas gracias también por habernos dado este panorama tan importante. Montserrat Nava nos preguntaba que si podría haber una relación de la megarregión Sonora-Arizona, que si podría traer un desconocimiento de las raíces para que esta subnacionalidad sea reconocida como una sola. Esta pregunta se la hacía al doctor Luis. Me temo que por razones de tiempo voy a atreverme a decir que no solamente eso, Montserrat, sino que también pues precisamente la región de Sonora-Arizona es en sí una región que pues surge antes que México, ¿no? Forma parte de un complejo entramado social, político, económico que se da durante el periodo del virreinato y que, pues bueno, es muy interesante también entender cómo surgieron las distintas partes de América del Norte y lo que ahora está en México, lo que ahora está en Estados Unidos, pero que tiene pues dinámicas históricas muy complejas y que pues serán temas de más sesiones de este seminario. El tiempo se ha ido muy rápidamente y me hubiera gustado que hubiera parte de preguntas, pero también pues las diferentes presentaciones hicieron uso de su tiempo, lo cual también estuvo muy bien porque pues mantuvo el interés. Hay una pregunta más por parte de Jocelyn Alfaro sobre cómo ha impactado el COVID a provincias como Saskatchewan. Pues bueno, de eso se trató precisamente la presentación de Wallace, cómo se ha manejado esto. También tenemos en el canal de YouTube, en una conferencia previa de Wallace, si lo buscan en el canal de YouTube del CISAN,
hay toda una explicación de cómo se ha hecho el manejo de la pandemia en Canadá y particularmente en Saskatchewan. ¿Tendría algún efecto, dice Naoma Arismendi, el hecho de darle presencia a la frontera de Sonora, Arizona? No me queda muy claro cuál es el objetivo de la pregunta, pero me imagino que sí. Pues, definitivamente, o sea, la frontera Arizona-Sonora es una de las fronteras más, diría yo, más artificiales que existen, ¿no? Es algo increíblemente brutal ver cómo se ha puesto esta línea ahí. El caso de la ciudad de Nogales es un shock ver cómo ha quedado partida la ciudad en dos estados nacionales. Es algo que realmente vale la pena. Hay unas fotografías muy interesantes que nos ha compartido la Universidad de Arizona y algunos de los estudiantes que trabajan con el doctor Coronado sobre cómo era la frontera Nogales y cómo ha evolucionado o involucionado esa línea. En fin, muchos temas que seguiremos tratando en el tiempo. Pero creo que la clave, Samantha Rubí, es que la diplomacia ya no se da nada más entre las capitales de los países, ¿no? La diplomacia no se da entre Ottawa, Washington y Ciudad de México, nada más, sino que las relaciones son cada vez más complejas y se dan entre estados. Hoy vimos estos casos que mencionamos hoy, pero también entre estados no contiguos, como podrían ser, por ejemplo, Illinois y Michoacán, o Illinois y Guanajuato. Son estados que no están contiguos, pero que su cercanía es gigantesca. Entonces, hay una gran complejidad en el tema. Les agradezco a todos sus preguntas que han venido llegando. Estamos llegando al final de esta sesión y yo creo que es me preguntan, no sé si Mayra o David me pueden decir ¿cuántas representaciones tiene Quebec en el mundo? Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Actualmente hay 33 representaciones del gobierno de Quebec en 18 países hasta la fecha. Y son 8 delegaciones generales del tamaño de la delegación de México en el mundo. Una en París, en Londres, en Bruselas, en Múnich, en Japón, Tokio, y también en Nueva York, Dakar y México. ¿Y cuáles son los ejes de estas, de la colaboración en general? Los ejes de colaboraciones de estas delegaciones generales en el mundo. Uh-huh. Sí, bueno, depende de cada caso. La oferta de servicio es bastante, bueno, similar a la que tenemos aquí en México, es decir, una oferta de servicio económico, apoyo a las pymes quebequenses que quieren hacer negocios en estos países y también, bueno, la promoción de atracción de inversión en Quebec, en estos países. En algunas de estas delegaciones generales hay un servicio de promoción de la inmigración en Quebec, como la que tenemos aquí en México. Y en todas estas delegaciones generales hay un servicio de cooperación y asuntos públicos, que es el servicio donde Mayra, Andrea y yo estamos trabajando, donde se trata de asuntos, bueno, educativos, de cultura, también de medio ambiente, de asuntos políticos, públicos, de innovación y de investigación. Así es. Muchísimas gracias, David, por esto y también muchísimas gracias por toda la colaboración que es posible realizar. Saludo a Mara y a Andrea, que también andan por aquí y que también muy agradecidos. No, gracias a usted, la verdad, por la oportunidad de nuevo. Ustedes son muy buenos aliados. Roberto Zepeda, te saludo muchísimo. Muchísimas gracias por las interesantes presentaciones que tuvimos y siempre estaremos a sus órdenes para colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias, Andrea. Y pues muchísimas gracias también. Se tuvo que partir Stefan, pero también dejó sus saludos. Fue muy enriquecedora esta sesión. Wallace también tuvo que retirarse un poquito antes, pero
pero creo que ha valido la pena dedicarle largo tiempo a estas cuestiones. Y bueno, Luis, Roberto, pues les agradezco muchísimo estas participaciones, estas presentaciones, en el entendido de que seguiremos viendo cada vez más detalles de la complejidad que hay entre las entidades subnacionales para la integración de la región de América, de América del Norte. Andrea, pues ahí tendremos ya oportunidad de discutir. Hay muchísimas políticas que podrían ayudarnos para entender cómo funciona Canadá, pero son sistemas políticos muy diferentes y pues habría que dedicarle más tiempo. Pero bueno, por ahora les agradezco a todas y todos su participación. Les agradezco también a quienes se conectaron a través del canal del CISAN. Muchísimas gracias, Samuel, por el apoyo técnico. No sé si quieras dar algún mensaje antes de que terminemos. No, bueno, solamente es recordarles que se compartió en el chat la liga para quienes vayan a solicitar su constante de asistencia. Y pues le agradecemos, como siempre, su asistencia y el interés por nuestros eventos en el CISAN. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Samuel. Y bueno, pues gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos, que tengan un feliz final de año y síganos para las sesiones del seminario en el 2021. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gracias, Luis. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias, Mayra. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias, Luis. David, Mayra, un gusto saludarles. Andrea, en fin, a todos quienes están, al grupo de economía de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que también mandaron algunas preguntas. Les agradecemos mucho su presencia, que son mis estudiantes. Muchas gracias. Muy bien. También aquí estudiantes de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito en la